chicos? Turco reportándose en respawn. Ten cuidado con el tanque. Si disparo el pepo grande, te hace daño, tío. Vale, aún nos falta un tanque que estaba por ahí, ¿ah? No se le ve ni se le oye, Killer. Qué raro, tío, porque se había metido detrás de unas casas. Hay uno ahí detrás de unas casas, pero está como de haber ardido, ¿sabes? Igual estaba dañado y ha terminado de reventar ahí. Okay. No creo, porque no le atino, creo, Killer el Pepo. ¿O sí? ¿Le atinaste? Le atiné, pero es que son duros, tío. Puede ser que esté activa solo la torreta, hay que tener cuidado. Buenas, Turco. Buenas. Vale, Killer, tengo un tango en la arboleda detrás del pueblo, al final del pueblo, detrás de las casas. Se me ha escondido entre los árboles. Estoy a la izquierda del tanque haciendo trinchera, lejos. Copy. Hay alguien de abajo que me está disparando y no entiendo de dónde. Sí, no te puedo dar más apoyo porque no baja más el cañón, tío. Voy yo detrás de ti, Turco. Estaba aquí en el respawn. Okay. Vale, viene tanque. Alicante está en las rocas de la izquierda, un poco más adelantado, Turco. Es igual, me he intentado acercar para ver a lo del turco y Shilka, viene Shilka. me han disparado también, no sé de dónde. Vale, ok, me voy a adelantar a tu posición. Tiene... Vale, no. Fuego, fuego, hice fuego. Mierda, qué asco de mira, tío. Pacto. Me disparan, otra vez. He oído el impacto desde aquí, pero no sé de dónde. Tango 130 en la arboleda de la izquierda, media colina. Pegado a un civil, 131. Cago en la puta, ya empezamos. He visto, he visto. Abatido. Cago en la puta. Ya empezamos, que me tiran de la concha de la madre y me pegan.
Killer, vamos avanzando. Sí, lo estoy cubriendo, lo sé. Si no, no para dar de venir. Turco, esperamos a que te reagrupe. Nada, Turco está tirado en el piso, para variar. A ver si alguno se da cuenta de que estoy tirado. ¡Ta madre! Killer, patrulla saliendo de la vaguada, bajando a colina. Patrulla. Sí, dale. Nadie se da cuenta. Alguien más que me llame. Turco. Si se dan cuenta. Vale, creo que 90% de la patrulla eliminada. Sí. Llamame, Curtúa, Turco. Que me hincha las pelotas darle al botón de respawn. Prefiero que me curen. Ahí está, bien, Killer. Vale, tengo a Turco. Tengo a Turco. Mierda, tío. A ver, espérate. Me mueras acá. Joder, tío. Qué tiendo. No sé si he sido yo. Con el del tanque, tío. Vale, estoy atendiendo al Turco. Copiado. Mierda, RCP, tío, que esté entre todos. Te he dado un par de RCP, epinefrina, te voy a vender. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Tranqui, tranqui. Anda, me han dado, tío. ¿Puedes meterte? No, no, si no ha sido, ha sido por detrás. Tengo un tango en medio de la calle. Despejo la casa. Tengo un tiro en el culo, tío.
Me morí. Gracias, Killer, pero me morí. Sí, lo siento, tío. Pasa nada. Le dejan bien habilitada. Vale, la casa primera de la izquierda está, de la derecha, está Alicante solo rodeado. Sí, y estoy recargando y voy a necesitaría. Voy para allá, voy para allá. Métete en la casa si es necesario, Alicante. Nos echa humo en tu casa, tío. Está Curtuba, estoy atrás tuyo. Vale, ok. Esto es justo de la casa de antes del Humvee que acabas de inhabilitar. Es que siguiente. Humo verde en la esquina de la casa. Estamos yendo con Courtois. ¿Has limpiado el tango que había dentro? Afirmativo, estoy dentro de la casa. Ok. El cañón no llega tan bajo, papá. Okay. Seguimos. ¿Qué mierda es esta? Que cada vez que entro me a mi perfil, a mi loadout, siempre le falta algo, la puta madre. ¿Ahora qué te falta la mochila o La qué? granada de humo, no sé por qué no tiene. Madre Pero tienes mía. aquí algunas, ¿eh? Es que no sé por Pero qué, tienes si aquí algunas, tenía. escúchame, que tengo varias, ¿eh? Sí, pero es que había cargado varias, pero no sé por qué ahora no están. ¿Me las quieres o no? No, no, no. Hostia, qué huevos le echas. Tú que no piensas, ¿eh? Entra y entra. ¿Eh? ¿El qué? Lo que te he visto entrar ahí a saco, tío. No, es que había estado mirando esta casa antes con prismático y sabía que no había nadie. Ah, bueno. Me dan más miedo las putas montañas de la derecha o izquierda. Sí, han salido dos patrullas grandes de ahí. Pero bueno, está Killer, yo creo que los tiene controlados. Killer, estamos acercándonos a la casa donde está Alicante. Pin, no puedo darles apoyo desde ahí, están muy bajos para mí. Vale, pero por lo menos si nos vigila la ladera de la derecha, perfecto. Pin, viendo la ladera de la derecha. Vale, el lado derecho limpio. Estoy aquí, ¿eh? Vasco, ¿estás dentro de la casa? Limpio. Sí, la casa y patio limpio, estoy en la casa. Ok, no, veía un cañón saliendo y no entendía qué era, digo. Esto qué mierda, ¿eh? Vale, girando fuera. Está limpio, ¿no? Sí. Pero si esto hicieron mierda ya todas las edificaciones con el tanque, seguro, ¿no? Sí, parece que sí. Vale, voy a saltar, no sé si dejarme Salto, ahí o salto, cómo salto hacerlo. yo primero, salto yo primero. Venga, cubrimos, Voy. derecha e izquierda. Saltando a la siguiente edificación. ¿Listos, vistos? Voy por la izquierda. Mi posición despejada.
Avanzo. Cago en la puta. Cuidado, tenemos edificación ahí del lado derecho. Estoy al otro lado de la carretera, todo limpio hasta aquí. Copy. Vamos por el lado derecho del murito, vamos a aproximarnos. Ahí, eso. Cuidado la ventana, Sí, sí, yo estoy vigilando ventana y puerta. Estoy vigilando ventana. Salto. Tienen unos tango, tango, espaldas. Tango, detrás a de esta espaldas. Detrás de esa casa, detrás de esa casa. Abatidos dos. Entrando en casa. Cuidado, Gracias, Kim. Primera habitación despejada. Courtois. Detrás de esa casa se ha movido uno, ¿ah? Ok. Tengo dos, que abatidos. ¿Que hay uno más, decís? Sí, uno que se movió de hacia la casa. Pasaba por detrás de ustedes. Vale, estoy detrás de ti. La casa atrás. Vale, casa despejada. Copy, avanzo por lado casa derecha, atento. Segunda casa. De ahí no los tengo en visual, me tapan árboles, ojo. Vale, te cubro tu derecha, Pasillo despejado. Vos mira al frente, Sí, sí, al frente estoy. Estoy vigilando la casa, la puerta cerrada. Oco, cuidado. Sobrepaso, Courtois, seguí lado derecho, avanzá. Voy. Cuidame la casa izquierda, Rodeando la casa, Eso. Voy por izquierda, Voy por izquierda. Alicante, avanzá a la otra casa, a la que estás mirando. Hay un tanque Courtois a la izquierda. Con dos personas en el... Con dos personas... Visto, es el que estábamos buscando, Alicante. Mantené ahí Alicante o retrocede a nuestra posición que le tiro un zapatazo. Dije, con la mierda esta de tubo no voy a hacer nada. Marcado el mapa. El que estábamos buscando, ¿verdad? Con este tubo no le voy a hacer una mierda. Killer, si podés avanzar un poco más el tanque, avanzalo un poquito más que yo le voy a tirar un... Lo tienes casi ahí, mira. Un tomatazo al tanque. A ver, seguramente se va a mover, Va a cruzar carretera para buscarnos a nosotros. Mira, mira a mí. ¿Copiaste, Killer? Sí, pero no lo tengo en visual. Copy, pero estate atento a carretera a nuestra altura, que seguramente va a cruzar en venir a buscarnos a nosotros. Copy, estoy apuntando ya. Chicos, métanse adentro de una casa. Métanse adentro de una casa. Estamos dentro. Copy. Voy a abrir fuego. Voy a abrir fuego, Muy buena. Buena, buenísima, tío. Vale, terminamos de limpiar, que no lo da, Okay. Avanzamos. Alicante por el lado izquierdo, avanza por el lado izquierdo. ¿Tiene algún camión de combustible necesario para el tanque? Miro adelante. Puro adelante, cuidado de edificación derecha, abertura. Despejado. Mirando segunda habitación. Despejado. Estoy pendiente. Fuerza de esos tiros acercándose, Copy. A ver esta edificación de atrás del árbol.
¿Quién dispara? Alicante, que teníamos una tirada con el conductor todavía. Ese era, creo. Afirmo. Vuelvo en un segundo. Le va a venir un taxi. ¿Por dónde? Carretera principal, por donde estaba el Shilka. Lejano, unos 20 segundos para encuentro. Copy, a una edificación métanse, porque yo no tengo más pepo, nada. Mantenemos acá, Sí, es el tanque, es la munición del tanque. De arma ligera. Tiro de arma ligera. Vieron, al piso. Le está echando humo. Nos vio, nos está disparando. Encendiado. Oiga. Cuidado que va a explotar, Se han bajado. Se han bajado, cuidado, Alicante. Se han bajado, Audio de helicóptero. ¿Los sobrevivientes del Shilka hay o no? Sí, afirmo, hay sobrevivientes. Vale, pues tenemos que esperar. A ver si tiramos una granada, vamos por atrás. Salgo, Que tenemos un puto árbol acá. Granada. Ah, cuidado, Alicante. Helicóptero de combate, Estrello, falta el avión. Turco, ¿está bien? Estoy. Aparentemente no queda nadie acá, Bajo. Bueno, hagamos el proceso este acá rápido, así nos vamos de acá. ¿Qué necesitamos para los...? Hay suministros acá, hay cajas. Sí, hay que ir a por el... De todas maneras, los alrededores no están limpios, Tiene que haber... Porque está marcado el mapa, si te fijas. Sí. En 185, así, tenemos una radio. Vale, habían eliminado. ¿Una qué? Una radio todo en el 185. Sí. Recibido, killer. Ay, vaya, me vuelvo al tanque a ver. Tanque. Tanque por carretera. De nuevo, killer, misma dirección. Copy, voy, tío, que estoy abatiendo los aéreos del tanque. Me cago en la puta.
Vale, está estático en la carretera. Se aproxima. Un Chilca también. Vale, el Chilca está dañado. El tanque derivó a la derecha, Killer. Por la... Pero me tapa los árboles, tío. De Chilca en llamas. Vale, tropa de Chilca en la carretera, izquierda. ¿El tanque está estático? No, el tanque debe estar por la... ahí, frente al cante. Vale, abatida. Queda una de la tropa. Vale, está ahí. El tanque está estático. Los tres árboles que hay de enfrente, el de en medio, detrás, ¿lo ves? Visto, visto. Sí, pero no tengo con qué darle nada. Le paso explosiva. Killer, a la derecha de las explosiones donde está el Shilka, a unos 50 metros está el tanque. Me tapó los árboles. Apuntale al primer árbol, apuntale al primer árbol. Ahí, impacto, eso, impacto ahí, perfecto. Dale ahí, dale ahí. Uno más, a ver. Yo acabo de batir a uno por la arboleda. Okay. Le estás dando, Killer. Coño. Subí medio centímetro la mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí le estás dando perfecto. Lo que demora en cargar esto, tío. Muy alta. Muy alta, muy alta. La pasada como lo paso encima, eh. Impacto de lleno, perfecto, uno igual. Parece que echa humo. Buena, buena, buena. Buenísima. Joder, si no me dicen, tío, no lo veo. He visto pura rama. Muy bien, tío. Otra vez fuerzas hostiles acercándose. Estoy viendo patrulla en la montaña izquierda. ¿Por qué tienen acá un ejército de algo? Hay dos torres de comunicación cerca. Vale, la veo, turco. La veo. Está a un kilómetro, sí, está. Ah, es patrulla de Garnarud. No, están alertados, perdón. 2392, está en la cota 2392. La vi, la vi. Le escucho tiros, pero no sé de dónde. Vámonos a la mierda de acá, ¿qué tenemos que hacer? Están atacando para el Militacap. Que le den a estos suministros que hay acá, nos vamos a la mierda.
avanzando, pero es que sin el tanque creo que poco podremos hacer. Pero el tanque, ¿por qué no avanza? ¿Qué le pasa? Tiene combustible, creo que lo han dejado arrancado toda la madrugada. Ah, ok, ok. Y el Nemera no tiene combustible en el depósito. ¿Para recargar? Sí, no, está vacío. Si van a chapar algo, chapenlo ya, porque seguro que vuelve a aparecer un tanque. Nos retiramos. Eso es. Nos vamos. Que aprovechen rápido. Corre, corre, corre. Lo que sí, no hay que destruir más casas de civiles, pues nos van a matar, a todo. Kile, que quería jugar con un tanque. Descanso aquí detrás del muro. ¿Cómo pasan? Sí, no, ¿verdad? Pues mola, ¿sí oye? Ah, oye, el cabrón. Atacando, ¿no? Ahí al whisky militia acá. Sí. He abatido. Ya vamos. Hay algo que no entiendes. ¿Cuándo paran de venir los refuerzos? ¿Hay que tomar las torres de control, los alrededores? No entiendo. Torre de control para que dejen de llamar, cortar comunicaciones y porque igual el nivel de alerta está muy alto. Entonces hay que hacer un FOB. Ah, ok. Me bajo del tanque, empiezo a mover el Nemera, tío. El Nemera no puede reabastecer al camión. Pero podríamos ir a la torre de control que tenemos acá, ¿no? Sí. Voy hasta el camión. Voy a traer el camión. Sí, necesito remunicionar. Yo también. No, suben al Nemera, tío, los jalo. Sí, sí, yo sí. Les echo una palanquita. Bien, Alicante. Turco arriba. Turco arriba. No puedo. Venga, venga, tira pata. Qué cabrón. No sé por qué lo han dejado vacío este. ¿Porque no entran nada más que tres acá adentro? Eso es lo que. Yo pensaba que entraban hasta 5 o 6.
una mierda de enemera, no sé cómo te gusta tanto. Tío, es que, a ver, toda la munición que he disparado ha sido gracias al Nemera, tío. Todos los pepos, todo, gracias a ese bicho. Total, para llegar a la misma vez. Claro. Está llegando con el mismo fuera. Cero litros de reabastecimiento. Me quedan 1000 litros. A ver, espérate. Cambiar la mira de una puta vez. Coge tu granada de humo. Sí, sí. Hey, Bob. Hola. No está, el respaldo está, hay que llevarlo también, no solo el de mira. Vale, tenemos combustible para el bicho este. Bien, buena voz. ¿Este es un vehículo ahora? ¿Era el otro? Sí, ¿en Nemera? Sí. ¿Dónde hay que llevarse este también, no? Acercarlo. ¿Pero dónde se ha ido? Y está al otro lado del tanque. Está aquí abajo. Que rebastezca hasta la mitad y ya salimos. A 100 metros. ¿Cuál es la idea, Killer? Estamos aquí arriba, al lado del camión. Vámonos con el camión a defender ese militar camp y luego a tomar algo cerca, ¿no? Vale, de acuerdo, venga, arriba. Oye, la radio, siempre se me olvida. Turco, sube. Voy, espera. Necesito que alguien lleve el Nemera, tío. Vale, voy. Voy. Va, Bob. ¿Cómo vas, Killer? Ah, echándole combustible, tío, al tanque. Turco arriba. Vale, estamos listos en el camión. Vale, espérate, ¿cuál está Marquinia entrando? Venga, me verá listo. Vamos por el valle, ¿no? Ahí por los árboles. Sí. ¿Pero no vamos a ir a la torre? ¿Vamos a ir a la torre? A defender primero. Ah, ok. Está disparando este loco, ¿qué hace? Es el piloto del avión. Era. ¿Sorete con la pistola? Está juego el tío ahí. Porque lleva el cristal blindado, que si no. Nos mata todo. Me he pegado un tiro en la cabeza.
extraño, ¿no? Que les cueste tanto esta gente. Es que se lleva todo, tío. Combustible, municiones, lo que ha de pesar unas 80 toneladas. Vale, al descreste está la ciudad, creo. Ahí, ahí no va, acá nomás. Vale, paramos aquí. Voy a arreglar mi puto loadout, boludo. Vale, hay un tanque. Hay un tanque y un 8 ruedas. Vale, hay otro pequeño descrece aquí. El 8 ruedas está a la izquierda, por la carretera. Ya lo hemos recuperado. Posiblemente lo tengas en visual ya, Killer, a tu izquierda, en rumbo desde tu posición 200 aproximadamente. La ladera de la montaña, debajo de las piedras. Nos atacan el FOPA. Estoy. El FOPA está defendido solo normalmente. Dejo el tanque para poder disparar. Cuidado. Echando humo. Avanzamos un poco, gigante. Tienes el tanque a las 12 abajo, Kile. En 240 desde tu posición más o menos, abajo, antes de las casas. Como a 100 metros de las casas. Para impacto. Buena. Esta mira de mierda, puta. Vámonos por Anarful Storage, ¿no? Que está al sur. Vale, marca todavía algo aquí. Seguramente algún tango esté escondido en alguna casa. Podemos desde el sur tomarte. Con térmica no tengo nada desde aquí, ¿eh? Vamos al camión Bob.
cargues más, Turco, que no va a poder dar un paso. Es que no sé por qué mierda tenía todo el loadout desarreglado, no sé. No tenía granada de humo, no tenía... En la mochila la tenía vacía, no tenía el otro... Pues nada, tranquilo, termina y ya nos vamos. Ahí está. Lo ha guardado, ¿no? Alicante a bordo. Listo, guardado. Turco arriba. Bueno, pues, a ver, decidid qué hacemos. ¿Y si ya se ha ido para el fuel estoraje? Tenemos una radio tower a las 10 desde nuestra posición, ¿la veis? La marco en mapa. Alicante o Turco, ¿por qué no os venís aquí? Yo voy solo en el Nevera para llevar un artillero. Voy. Killer, me recibe. Turco arriba de artillero. Tenemos la radio tower antes de Anal Fuel Storage. ¿Qué te parece? ¿O directamente hacemos por carretera Fuel Storage? Ah, podemos hacer la de la torre, tío, si les apetece. Yo desde acá les puedo dar apoyo. Hay que subir bastante. Pues sí, con el Nevera no lo veo viable. Claro, como dice. Bob dice que la mierda esta del Nevera no sube. No, podemos hacer una cosa. Nos acercamos lo que podamos y el resto con el camión, tú, porque el Nevera no sube. Bueno, en movimiento, vamos. Yo si no arrastro el Nevera. Vale, esto es sur. Vamos al radio tower del sureste entonces, abajo. Sí, sí. En rumbo 140. Vale, artillada de frente, rumbo 150. Tras 12. Una. Vista. Le ha abatido. Patrulla que le sigue a la artillada. Rumbo 140. 1000 metros. Ahí sin tirar ni una bala. RPG. Otro. Nada, tenemos delante una barrera. Vale, necesito remunicionar el tanque. ¡Hijos de puta! Muy buena. Es cuestión de 10 segundos. Patrulla eliminada. Vale, bueno, voy a ver si hay algo más por aquí, ya que estoy de pie. ¿Podemos subir la pala del trasto este? Negativo, es antimina.
Es una mierda este vehículo, vos. Lo sigo insistiendo. Sí, pero se ha comido los dos RPGs como si nada, ¿eh? ¿Nos dieron o que se quedaron cortos? Nada más. Yo creo que nos dieron, pero delante con la pala es esta... Es que te gusta cuando remuniciona y tienes todo a la mano, tío. Veo tango a la izquierda, en la colina. Es aliado, aliado. No, no. Te digo que si esta mierda se comió los dos RPG y pegó en la pala, está bien, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo. Tango, 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 alto, alto, en misma posición de antes. Abatido. Joder, tío, le han metido combustible del malo, mira cómo quemaba el aceite. Madre mía. Me han metido con plomo, tío, ese combustible, joder. Alconafta. No sé qué le han metido ahí, tío. Derecha vos, ¿eh? Sí, pero es que no lo vamos visual, a subir, mira. Es que veo algo por acá, nada. ¿No? Este es el paso para subir esto. Creo que tiene una manguera rota, tío, que está... que echa humo. A ver, espera un momento, que igual tengo que dejar esto aquí, va muy lento. Pero sube, pero tira por lo menos. Veo una piedra izquierda. Vale, mantengo el camión. Sí, vamos a 10, ¿eh? Es que es una máquina de fuerza, Bob, esto. Es vale, pues lo subimos. Es para ir arrastrando tierra y sacando mina. Y que explote todo enfrente. Sí, sí, una bestia. Claro. Claro, pecador, estos son los vehículos que tenemos. Claro, vehículo de mierda. Ahí, ahí, ahí. Vamos subiendo, Curtúa, a ver si podemos llegar. Vamos, vamos, Curtúa. En serio, Killer, tu el motor del tanque está, no da más, ¿eh? Sí, tío, está jodido, una manguera, tiene que tener esa cochinada. Es que me quema el aceite, pero... Te ruego, ¿se puede enganchar el nevera al tanque? Yo creo que sí. Pero si esto es una máquina... Máquina para arrastrar tierra y va a esta velocidad, ya está. Espérate ahí, nevera, espérate ahí. Ahí, a ver, vos para. Ojo con estos movimientos de vehículos que estoy teniendo mucho lag, ¿eh? Los veo yendo y viniendo los vehículos. Sí, y hundiéndose en la tierra. Sí, sí.
Dios, qué ruido. Ahora no tirará él, si todo es pesado. ¡Uf! ¡Hola! ¿Dónde está el camión? ¡Hostia! Wow, ¡madre mía! Tú lo has visto, ¿verdad? ¡Sí! Wow. Hay unos lagazos, mamá. Ha llegado el tanque a base y ha vuelto. Sí. Wow, es posible que salgamos volando, Turco. Sí, sí, un saludo a mi mamá, ¿eh? La quiero mucho. Tremendo. Y tú, el tanque es gasolina, has puesto gasoil, killer. Mira cómo quema el aceite. Mamma. Oye, pues vamos más rápido, ¿eh? A tirones, pero más rápido. Nos abren fuego izquierda, ¿eh? Vale, a las 12, a la 1. No veo nada con este humo de mierda. Vale, vale, está en rumbo 140, más o menos 150. A media colina he visto las trazadoras. Correcto, 140, 150. Salimos, artillada. Nada veo, ¿eh? Vale, sigo subiendo, ¿ah? Yo mantengo el camión aquí, no es seguro subir. Sin visual artillada, ¿eh? Artillada pesada, ¿eh? Creo que tengo en visual un... Tangos arriba, ¿eh? Ahí. Eran dos tangos, ¿eh? Se escaparon, uno se escapó. Es que yo creo que ya está, ¿para qué vamos a subir más? Resto de infantería y nos vamos. Listo, lo dejo acá. Le voy a subir el camión hasta las rocas para dar cobertura. ¿Dónde estáis vosotros? Voy para allá. Apaga eso. Que es una mierda. Mirá lo quilombo que hace tú. En el camión, qué jodido, tío. Te echa mierda. Espérate que voy a desengancharlo por si hay un lagazo. Bueno, atento a los tanques de adelante, ¿eh? A los tangos, perdón. Vos, vení conmigo a la derecha. Vamos, chicos, vamos avanzando. Armas arriba, dale. Afirmo, seguimos, a nosotros avanzamos con vos por derecha de la roca. El objetivo es llegar arriba donde estaban esos tangos que eliminamos recién. Vale, copiar. ¿Venís vos? Sí. Vale, tengo térmica arriba a las 12. Sin visual. Rumbo 160. Se están asomando por ahí un paro. Sí. Vamos a avanzar paso rápido. Continuamos avance, Curtú, ¿eh? Estamos avanzando por la izquierda. Copy.
Curva izquierda. Copia. Estoy muerto yo. Esperamos aquí. Hacemos un alto para descansar nosotros. Preparamos también. ¿De gira de Jimson nos pueden aparecer por ambos lados? Sí, sí, sí. Cubro derecha. Ok, queda acá en medio, cubriendo los seis. Turco, anda, turco. La madre, justo como estoy rascando. Espérate, cubre, cubre primero. ¿Estás bien? Anda, turco. No, okay. Estoy. Le tengo acá. Cúbrete, papá, cúbrete. Te estoy aplicando torniquetes. Quédate ahí. Te estoy mirando. Ven desde el brazo. Cago en su puta madre. Sí, ven desde el brazo, papá. Estoy yo con la cabeza. Vale, cabeza está. Vendando brazo. Eso, estoy con el brazo también. Vamos, vamos. Hay uno solo ahí, justo me estaba rascando, solté el ratón. Estamos a vuestras. Está que lo parió. Copy, me están curando. Estamos curando a Turco y nos ponemos en marcha un segundo. Quito el torniquete y listo. ¿Tienes dolor? Espérate, tablilla. Tengo un poco de dolor. Sin tablilla no necesitas nada, tío. Listo. Parchado, perfecto. Curtúa, pónganse a cubierto que voy a tirar granada sobre 150 a nuestra derecha, ¿sí? Estamos a cubierto, Lef. Chicos, voy a tirar granada a estos hijos de puta que están ahí arriba. Lanzo una si más. Si alguien tiene alguna más, lanzaría un par, ¿no? O tres, si tenéis. Lanzando otra. Me está disparando. No me ve. ¡Por atrás! ¡Derecha! ¡Derecha! Disparan por atrás. ¡Derecha! ¡285! ¡Granada! ¡Abatido! ¡Hijo puta! ¿Estáis bien? ¿También? Afirmo. Estamos heridos en un brazo. Curando a Bob. Suturando. Listo. Una tablilla. Listo. ¿Te miras que necesitas tablilla? No. Yo me pongo tablilla. Ok. Cuando digan, continuamos avance. Estoy. Continuamos avance. Estamos a la izquierda arriba. Continúa. Vale, veo a Cultura a la izquierda. Visto. Desde abajo. De atrás, de abajo. 270 abajo, No los veo. Abatido. ¿Están bien? Afirmo, bien. Otro. Me dio. Vale. Tengo a Turco. ¡Ta madre! 20 patrulla lejana. Espérate que estoy con Turco, tú tranquilo. Tío, ¿dónde está? ¿Lo has visto? No, debe estar un poco más hacia nuestra izquierda. Ahí está. Está pasando, justo en tu zona. Es que tengo todos los números, siempre me dan a mí. Soy el más boludo, o el que no se cubre nunca. Suturando.
Es que como te engancha por casualidad que está detrás de un arbusto. Sí, te jode. Ya no lo estamos veo, bastante arriba, ¿eh? Vale, le doy un RCP. Os podemos dar cobertura si sube. Inyéctale una EPI, please. Este no necesita chispitas, tío, tío, atendido rápidamente. Vale, le doy otro RCP. Inyéctale una epinefrina. Listo. Afirmativo, estamos atendiendo a Turco. Eso es. Ahí estoy, pero tengo todos los números. Porque vas con ese AT tan grande que dice que tiene que ser peligroso. Este debe ser bueno. Espérate que te... Creo que necesitas una tarjeta. Vale, te explico, te dejo parte. Tengo audio del vehículo, pero no localizo dónde. Vale. Listo, como nuevo. También creo que de 130, 120 puede ser. También lo escucho, sí. Paso corta, ¿eh? ¿Otro por detrás? Corta en refa. No, seguimos. No, le están disparando de 190 a los chicos, seguro, ¿eh? No, tenéis un tango abajo vuestra. No, no. Capi. No ha batido Alicante. Vale, seguimos por la izquierda, Alicante. Nos unimos los chicos, vamos. Ahora vamos atrás de ellos. Paso ráfaga. Bueno, chicos, se presenta Raka. Hola, Raka. Hola, Raka. Sureste del respawn, Raka. Os tengo fichados. Coño, tengo un tanque volcado ahí de frente, tío. Bien, eso es lo que necesitamos. Atento, Alicante, si ves a la pickup, ráfaga, ¿eh? Así voy con pesada, o sea, ráfaga es automática. Perfecto, por eso, reventalo a una ráfagazo y a la mierda. Sí. Estoy por encima de ti, ¿vale? No me levanto entonces. Paso, Pasa. ¿Llevas mala postura? ¿Estás cojo o no? No. Continuamos, Vale, vos por el flanco derecho. Copy. Detrás de estas piedras tienes que estar. Cuidado, Bob derecha, yo miro frente. Estamos al pie de la torre. Entrar. Estamos, pie de torre del lado izquierdo. Copy, sobrepasar y ver que no haya nadie en el perímetro. Vale, estos pueden estar por la derecha. Tanque abajo, rumbo 200. Operativo y apuntando, cuidado. Cuidado que me parece que sube, Preparo el AT. Acá está, perfecto. Se ha quedado Bob solo. Estamos revisando el perímetro. Bob, retrocede. Sí, ha cubierto, tengo otro AT por cerrar. Preparo yo también el M72, ¿dónde está? Ah, lo veo. Fuego. No hizo ni cosquilla. Mierda, que me heriste. Salí. Quieto. Te curo. Vale, te curo ahora. No. Primero bate. Sí, luego le damos asistencia. Juego prohibimiento. Vale, voy con Turco. ¿Lo tienes? Pero no le hace nada a la mierda esta.
rápido. Cuidado que nos va a reventar, ¿eh? ¿Matiste? Toma. Abatí el de abajo, cuidado que por la derecha hay bastones. Esto lo tengo ya, ¿eh? Tanque operativo, ¿eh? Tanque operativo 194. Tanque operativo 194. Un segundo tanque volcado aquí delante, dos, a la vista. Está para suturar. Vale, ya le estoy suturando. Ahora le pongo yo dolor y todo esto. No ha sangrado mucho, así que tampoco le hace falta sangre. Cuidado, Kurtu, que hay muchos tongos. Uno abatido. Te flanquean por la derecha, creo, cuidado. Vale, listo, ya estás. Perfecto, gracias, Raka. Repito, tanque operativo 194, tanque operativo y activo. Recibió dos pepos, nada. A ver si veo. Los tangos, cúbreme. Vení, Raka, por este lado, vamos a batir los tangos. Eso estoy intentando hacer. Tengo alicante caído. ¿Qué rumbo están los tanques? Los tangos. Sureco, 140, 150. Necesito indicación de humo blanco. Vale, ya ve. Tengo a Turco caído también. Turco. Pero qué mierda es esta. Está comprometido, Turco, ¿eh? Estoy recuperado, estoy recuperado. Está el tango cercano por acá, ¿eh? Sí, lo veo. ¿Dónde? Ah, visto. Voy a por Alicante, lo voy a arrastrar. Cubrirme que estoy cogiéndole. Vamos, Alicante, aguanta, tío, que te levantamos. Vamos. Como pesa. Vale, tengo también a Kurtu. No, estoy abajo. Había tangos aquí también, en el vehículo. Turco, ¿puedes aguantar? Afirmo. Voy a subir. Vale, ese es tirador. Voy con Turco. Vale, tranquilo, Turco está consciente. Solo tengo un rasguño en la pierna derecha. Sí, un rasguño, tío. Una bala que te está desangrando. Cuidado. Vale, te estoy suturando. Te necesito, killer, te necesito. No tengo sangre ni nada. Te necesito. Anda. Termino con un turbo. Pero que tengo el sombra inconsciente. Voy manteniendo con el UTP. Ya, voy. Mira vos. ¿Estáis bien? Vale, me acerco por la izquierda. ¿Alicante? Subo, voy para arriba. ¿Estás bien? Sí, voy subiendo. Ya estoy levantado, Kurtu. Tío. Vale, chicos, tenemos una patrulla en aproximación a la base de la antena en rumbo 90-100. Sin alertar. Unos 10 elementos.
Tengo el tanque en rumbo sur puro. Patrulla baja también acá. Tengo audio por 300 más o menos, también. Yo estoy subiendo el camión. Ah, copy, copy. Claro que había un tanque A operativo. Pero lo dejaré en el descreste de esta cara. Vale, cuatro miembros de la patrulla se han parado, ¿vale? Es tango en la base, ¿eh? Aparte de la patrulla hay tango. Pegarse a la ladera, a tu parte izquierda. ¿Qué te puede ver? El vehículo está aquí cerca. Voy a abrir fuego sobre el tanque de 200. Copiado. A la mierda. RR. Cago en su puta madre. Nos ha traído el camión. Igual ese tanque me parece que no. Está bugueado. 380, 380 está vos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que va a disparar vos. Está a 400 metros, no llego. Mi tubo es de 250. Copy. ¿Dónde? Vos... Un tanque rumbo 200. Voy a lanzar a ver si... Yo a ese ya le metí dos, y no le hice nada. Lo voy a probar con el Javelin. Ahora, ahora. Buena, buena, buena. ¿También? Afirmo turco. Op. Verde, turco. Traca verde. Verde.
Afirmo, afirmo, estaba recargando. Vale, patrulla de rumbo, eco abatida. Me voy a abatir el otro tanque. Gile, ¿quieres ver el otro tanque? Ah, lo voy a abatir. Sí, tenemos uno ya. Y hay otro. De otra carga. Aquí tenemos un rendido, ¿eh? Hay dos, hay dos. Hay uno abajo también. Tenemos más rendidos aquí. Aquí hay dos más. Ostras, ¿qué es la ciudad de los rendidos? Y aquí hay, ya te digo, un tanque y una artillada también vuelta al revés. Antes de que le des la vuelta, tienes que fijarte que no haya nadie dentro. Vamos a ver. Sí, con las opciones del menú médico te puede salir. Hay un tío fuera muerto. El tanque ese, ¿eh? Y ya no sé. Mira estos, voy a... Hace falta precintos para esta gente. No, yo no llevo. Yo tengo tres. Vale, voy a empezar a mover los blindados. Lo que tenemos que llevar es un vehículo liviano para cargarlo con pepos. Así nos llevan. Para dejar el vehículo ese cerca nuestro y no mover el respawn. Uno liviano tenemos que llevar siempre con nosotros. Liviano volcado. Estoy con él. ¿Dónde está el vehículo? Vale, operativo. Le falta medio depósito, pero está bien. Para arriba, hasta la torre. Vale, pero yo... Si podemos cargar los detenidos. ¡Fuego, man! Bueno, abren fuego. 106, 106. Patrulla. Recoge la artillada, la artillada. Lo voy a hacer mierda con el Javelin. Ha caído Alicante. Vale, estoy tocado. Me han dado a mí también. Cortundo. Me reanimes, me han dado. Vale. Mierda, doy más vuelta que un pelotudo. Imposible apuntar si estoy así de muerto. El tubo ese terrible. Muevo la artillería. Te he abatido.
¿Está despejado? Afirmativo. Le hemos perdido a uno de los prisioneros en el tiroteo. Me ha dado a mí y al prisionero lo ha matado. Vale, voy subiendo la artillería. Así lo puedo descargar y te subo. Ok. Urtuba, Killer, voy a necesitar sutura, ¿vale? Desapareció, desapareció, súbete. Esta tienda de Killer en el B. Arkin necesitaba sutura. Aquí. Ya estoy. El turco está. Turco verde. Turco acá. Turco, estás operativo. Buscarlo, debe haber. Creo que lo tengo, hay una unidad por ahí perdida. Aguanta, turco. Estoy corriendo, tío, estoy corriendo. Lo veo en el GPS. Vale, lo tengo, lo tengo. ¿Dónde? Rumbo. Aleco. Encontró un killer otra vez. Que no me gusta ese respawnear. Sí. No da limpia la radio tower todavía, Es por los rehenes. Vale. Vale, vale, vale. Estoy. Le enchufo sangre. Dale RCP, please. Estoy metiéndole sangre. Litro y medio. ¿Alicante estás? Ah, yo respawneo cuando me muero. Cuando me matan directo, si no, me quedo ahí tirado. Si podemos recuperar la artilla roja que está a ver si me viene y me buscan. Puedes llevar el Land Rover. Voy para allá. Que me gusta esta situación, ¿ves? Todo. Que tiene dolor y epi. Ah, no, si no, igual puedo yo ir corriendo. Morfina inyectada. Epidefrina inyectada. Como quieras. Espero que esté bien para volver, si no. Comprobo tensión arterial. Ahí está, chicos, muy bien, muy bien. Gracias. Ay. Perfecto, gracias. Yo ya lo noté en falta cuando dijo tangos desde 120, no sé dónde. Y luego de decirlo ya no lo he vuelto a oír. Pero claro, primero tenía que abatir a aquellos. Claro, es que yo encima me puse acá atrás de esta piedra y tardé 10 horas en pegarle un puto tiro. La vale, supercobertura vale, del mundo. Estaba acá. Saber busca más grande, ¿eh? Es que me agarraron ahí en el medio y estaba bien ahí, mira. Bueno, ¿qué queda acá? Es que Turco es muy optimista. No, es que me da por las pelotas siempre tener todos los números para todas las balas que hay dando vueltas por ahí. Compra lotería. Claro. Vale, nos regrupamos en el vehículo. La radio ya es nuestra, ¿eh? Sí, sí. Ahora, si se fijan, el sector sur sigue sucio, ¿eh? Acá, en 200 metros. Sigue marcando en el mapa sucio.
Habrá alguna patrulla, ¿no? Algún puto talibán entre alguna cueva o algo. ¿Y eso qué suena? Yo, una artillada recuperada. Aquí hay otro Land Rover abajo, ¿eh? Posición, igual, hay otro Land Rover. Igual, chicos, nos vamos a montar un desguace. Pero como si se puede llevar algún vehículo ligero, que esté bien, porque ese que está ahí arriba le falta la mitad de combustible. Sí, sí, uno hay que llevar, uno hay que llevar. Esta que llevo yo está bien, pero tiene un fallo en una rueda. Este hay que ponerle un poquito más. Tráelo y le sacamos una rueda del otro. Ah, ok. Voy sacando rueda del otro. No, solo acercarlo. ¿A dónde? No, dice la nevera y el tanque. Ah, ok. Ah, cierto que la mierda es arregla. Sí, adentro tiene todo, tío. Eso es lo que me gusta, la pickup roja. Siempre pickup roja. Espérate, que reparo primero este bicho. Pues te la regalo, turco. Ahí está. Me falta una puerta, Sí, vale. Bueno, por eso se la regalo. Claro. Ahí, Raka, sentado en el asiento del acompañante, con dos cojones ahí. Los cojones, sí. Uno de esos, ¿no? En aquel de allí o en este, si quieres. Ahí. ¿No hubo parabrisas? ¿Alguien ha traído parabrisas de repuesto? Ya lo voy cargando con Javelin. Con Pepo, con lo que quieran, tío. Pop, ya he montado una vez con Turco y es un deporte de riesgo. Sí. Vamos, Raka. Me monto Turco, contigo mejor, si hace falta, Turco. Acerca, me cago en la leche. Me monto contigo. Para cuando termine Killer, la cerca. Listo. Ahí. Ahora sí. Parabrisas reparado. Espera que te lo acerco, Turco. Cuidado. Vale. Ahí. Mira, ya lo voy a dar, tío. Ya. Es que... Venga, a cargarla con Javelin. Tenemos una antena al este, al noreste. Tenemos de frente en visual. Ah, tenemos el fuel storage que está a nuestra derecha, sí. Ahorita. Sería bueno hacer el fuel ahora. Lo digo porque no sería mala idea hacerse la antena primero y luego el pueblecito. El Garmarud, ¿no? Perfecto. A ver, ¿cómo está este? Que también le han dado. Uy. Reparación a la luna. La lona está jodida. ¿Cuántos parabrisas tiene acá adentro el vehículo, tío? Pues todos deben de ser bien gruesos. ¿Cuántos coches tenemos? Ok, y listo. ¿El otro vehículo ligero? Ah, pues tú sabes lo que no he visto hablando de vehículos ligeros, que la pickup que esté ahí abajo no tenga un tango vivo. Igual está boca abajo y está ahí, por eso no da la torre. Yo ya estoy, ¿eh? La torre ya es nuestra. El que quiera hacer París-Dakar conmigo, está más yo, que invitado. Yo me apunto con Turco. Alicante, súbete. Vamos. No, lo que pasa es que igual no hay para llevar todos los vehículos, ¿sí? ¿Turco tiene seguro? No. Yo llevo el nevera, el lentorro este. Pero el nevera ya le quedará poco munición, tío. No, acá, te toca llevar el vehículo vos, médico. Sí, se daña un poco a veces. Alicante está en su salsa ahí con su pesada, mira. Pero a ver, desde acá, a ver, chicos, vamos a ver el storage, ¿verdad? Por radio. ¿Cuál fue esto, el de Anar? No, que está aquí a la derecha, creo. Yo iría al este. Sí, perdona, Anar, sí. ¿Hola, Garmut? Yo iría primero a hacer la antena, encima de Garmut y luego Garmut. Pero hay que ya. Sí, hay que cruzar. Ya, entonces nada. Enganchar los vehículos y vamos. Hay que hacer esto. Ahí, eso, sí, vamos a la otra radio, perfecto. Listo. Pues si quieres podemos ir nosotros abriendo camino.
Lubricante, agárrate. Está llegado a la pesada, no te preocupes. Dirección contraria, Turco. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Y ya por tu derecha. ¡Guau! Wow, ¿cómo he bajado estos chavales? ¿Cómo se esquiva? ¡Mierda! Vale, tenemos la población de frente. Estamos en la población. Cuidado, sí. Para. ¿Me desmayé? ¿Me desmayé? Ya me ha jodido. Te ha matado, Turco. Chicos, estamos jodidos. Muy, muy jodidos. ¿Qué habéis hecho? Pues que Turco se ha matado. Está el Turco y Kurtu jodidos, y tenemos una en el pueblo y tenemos un antiario de frente. Es que me desmayé con un puto arbusto de mierda. Descreste, tío. Vehículo por aquí detrás. Pero es que es una mierda esto. Me desmayé con un puto arbusto de mierda. ¿Es el antiaéreo? Buah, tengo un montón de contactos. Les dejo aquí el vehículo. Sí, sí. Yo solo tengo pick-up en la ciudad. No, hay un Silka. Estoy aquí de nuevo. Hay un Silka justo delante de la pica roja donde está Turco. ¿Qué antes está? Afirmativo, estoy. ¿Tú no ves el Silka a tu derecha de frente? Sí, sí, lo he captado. Ah, vale. ¿Qué? Estaba en el limbo y no te escuché. Es que no, con el tanque no veo el Silka, tío. ¿Qué es? Parece que encaro la carretera por el otro lado. Voy a tu encuentro, Alicante. Claro, pobre, ahora le van a empezar a abrir fuego a Alicante, a todo no, por pues mi culpa. No me voy a aguantar mucho ya. ¿Qué? Me están disparando ya. Pero tú estás ahí, ¿no? Abajo. Afirmativo. Por aquí, chicos, tenéis que coger rumbo. Uy, 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 uy. Uy, le dieron a Alicante, pobre. Dale, les abren fuego ya de la ciudad. Uy, hay me están dando. Al otro lado. Ay, uy, lo están rematando Alicante. Es buena. Bueno, sigo sin ver el Silka. Vale, ¿por qué? Espera, voy a ver si lo veo yo aquí. He morido. Me cago en la puta. Vale, te marco el Silka en mapa, Killer. ¿El humo me puedes decir más o menos por dónde? Vale, el humo, ¿sabes que hay un cruce? Pues a la derecha del cruce. A 50 metros de ahí, no lo ves con la loma.
marcado en mapa. Sí, está al otro lado, no lo veo. Yo lo estoy viendo ahora, está estático. Voy a coger un pepo... Kurtu. Vale, pues vente aquí, que desde aquí se ve perfecto. Vale, viene pickup. Ay, que me estoy desangrando. Vale, pickup destruida. Copiada. Cago en la puta. Muerto. Ahora tengo que ir a recuperar mi vehículo. Turco está ahí abajo. Estoy aquí. A ver, en el tercer arbusto que nos llevó, que lo pasamos por arriba, me desmayé. Y siguió el vehículo solo 500 metros. ¿Ves lo que pasó por ahí como un loco? Perdón, Alicante y Curtuba, perdón. Nemera, necesito que se posicione cerca de mi posición. Partía de risa, tío. A ver, el guiado ya al pueblo lo tenemos ya casi, yo ya entraría. Hay en algunas viviendas, visto con térmica, a izquierda. Y luego un poco más avanzado. Y sobre todo el Shirka aquí en el cruce a la derecha. Del avance vuestro. O sea que cambiamos el objetivo, ¿no? Por mi culpa, perdón. No, pero bueno, hay bastantes cosas que hacer aquí. ¿Hay vehículos pesados activos todavía? Negativo. ¿No lo han abatido ya? Negativo. Voy a por el Silka. Hay que recuperar esa pickup roja, ¿eh? ¿Quién es médico, aparte de yo? No, negativo. Killer. Mira. El visual del Silka. Me acerco más al pueblo y ya entramos en zona, ¿no? Y lo... Es que está casi limpio. Ya. Acerco yo primero hacia tu... Abro fuego el Silka, ¿eh? Ya, ok. Copy. Abatido, Silka abatido. Hay que entrar en zona, ¿eh? Vamos avanzando. Camión de combustible, pararlo como sea, tío. Necesitamos... Me abren fuego, ¿eh? ¿Quién te abre? De la derecha. Vámonos. Acá abajo, en 100, en la segunda planta. Oh,
Pica partida con tubo, cuidado, pica con tubo. ¿Dónde? ¿Dónde? En el cruce, en el cruce, en el antes. Aparece por el cruce. ¡Mierda! Pero mierda, viejo. Tengo que sacar el tubo y. Dale, conductora, Patito. Me cago en su puta madre. Lado, dale. Se olvidaron de mí. Ahí, ahí, mírenme. Dale. Tenemos a ti. Ahí. Ahí, ahí. ¡No siga! Vale, se queda atrás de una casa. ¿Viste el tanque? Estamos tratando de abatir el tanque, está entre unas casas. No, Raka, que cuando dispara el cañón te puede hacer pupa. Vale, cambio explosiva. Mierda. Todo me pasan por arriba, por al lado. Y chicos, rumbo sur por la colina. Ahí, ahí, arriba, a ver ese. Ahí se acerca uno. Dale, viene otro tanque. Dale. Esto es lo que pasa cuando nos jugamos coordinados. Chirca, Chirca, viene Chirca. Rumbo sureco.
hacia el sur. Desapareció uno que estaba ahí. Vale, shell que hay inutilizado. Muerto. Cago en la puta. Cago en la puta. Tanque humeando. Bueno, ahí. A ver. Vale, tanque en llamas. En las casas de justo enfrente de la bajada hay un. ¿Hay un qué? Ah. Sí, sí, bueno, bajemos por derecha. Vení, vení, Courtois. Sí, pero está. Está ver. Ya estoy cansado. Hola, buenas. Hola. Hola, Virota. Hola, Virota. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acá. Un poco jodido, tío. Sufriendo. ¿Cómo? Acercaré el tanque en la mera. Pero es que ahora queda algún artillado operativa, ¿no? No, lo que pasa es que sí es verdad que allí en la loma hay alguna volcada, pero está vacía. Allí enfrente donde está el pinar aquel, allí hay alguna volcada, hay un par de ellos. Ok. Interrogo ese tanque, ¿es nuestro? ¿Que está junto al Nemera, sí? Vale, de acuerdo. Tenemos un tango por ahí cercano. Escucho uno de una casa. Afirma, debe ser una casa que tiene tres plantas. Vamos, vamos por atrás del tanque, a ver. Con el Nemera también, de paso, arreglame la pickup. Sí, 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 cuidado con el. Cuidado, cuidado el tango ese. El tango ese parece que no, pero al final abate. Necesito killer, ¿me puedes? ¿Eres médico? No, no, estoy ingeniero, un ratito. Está en la casa acá abajo. Está en la casa acá abajo, 85. Necesito sutura. Está en la de acá abajo, Courtois, no hay otra. Hijo de puta, está en esta de 70, ¿eh? Estás bien, ¿no? Necesito costura. Vale, una herida de bala en el pecho. No localizar a ese cabrón. ¡Hijo puta! Vamos, avanzamos. No sé dónde está, pero me ha dado el cabrón, ¿eh? Sigo pensando que es la casal. Lo tengo abatido. Negativo. Nos queda. No,
Vaca, te necesito. Alto, alto a las granadas. Vale, aquí, 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 a la pared. A la pared. A la pared. ¡Hijo de puta! Vale, confirmo, está en la casa. ¿Cuál, la que estamos nosotros o la de la izquierda? Tú. Venga, va, ponte ahí. Paso, paso. Paso, te atravieso, ¿eh? Te cubro, te cubro. Ey, cuidado. Hijo de mil puta. Está a tu izquierda. Salto el muro. Mierda. Está por detrás, ¿eh? Hay un tirador también, ¿eh? Estoy muy cansado. Cubre izquierda. ¿Dónde estás? Ahí en la... ¿Dónde está este hijo de puta? Afirmativo, estoy con la escuadra, con Courtois, el turco y Alicante. Recargando. Recargo. Hijo de mil puta, ¿dónde está? Ahí en la puerta esa, una buena ráfaga. Espera que dispare, saltamos a la casa de enfrente. Cuidado, Bob, está, que está, 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 la, donde estamos la casa está jodida. Vale, tengo a turco caído. Concha de su madre. Está aquí. Está atrás del árbol. Joder. Está atrás del árbol, está atrás del árbol. Rueda, 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 rueda. Pero no lo veo. Abatido. Hijo de mil puta. Rueda hacia aquí, turco. Puedes. Vale. Quito ahí. Buah. Pero sigue vivo, no puede ser. No, que en la casa esta hay otro, tío. Venga, vendándote. Cura atrás tuya. Vale. Vale, vale, vale. Espalda. Venga, ya te estoy cosiendo y ahora te pongo una morfina. ¿Cómo están, Courtois? Bien, bien, pero vienen de espalda. ¿De qué rumbo? Venga, va, ya. ¿180? Sur puro, sur puro, la loma. Arriba, atrás, atrás. Cuidado, cuidado. Voy a ver si puedo dar vuelta a la casa. ¿Dónde esta te encuentras? Estoy en la... Vení, vení, ayúdame acá que vamos a limpiar esto, a ver si está. Venga, va, va, vamos a limpiar, luego me cose. Queda otro más por la derecha, en el descreste de la derecha. Vámonos. No arriba, arriba. Queda otro, vale, queda uno. Despejado, arriba. Recargando. Vayan arriba. Cuidado al salir, Bob. Sí, no voy a sacar mucho la cabeza. Limpio rápido. Limpia, limpia, limpia. Vale.
reventado todo el rato, de cansado. Sí, yo también. Vamos a limpiarla de este lado de la carretera y después cruzamos carretera. Buenas. Buena, pecador. Vamos a saltar a las edificaciones que tenemos en 80. Copiado. Avanza. Pecados, Bob, vayan a, y Raka, vayan a las edificaciones de 30. Empiecen desde la primera a la izquierda. Copiado. Movimiento. ¿Me voy con ellos tú o con ustedes? No, no, vení con nosotros, Virota. Killer, ¿me copias? Firmo. ¿Me arreglaste la pick-up roja? En eso estoy. Abren fuego de 40, a nosotros, me parece. Pegados caídos, no sé de dónde nos... Afirmo, es en la cuarta o quinta edificación en el cruce, del lado de ustedes, Bob. Abatido en el cruce, vos. Vale, abatido. Hijo de puta. Voy a descansar. Bob, ¿está Garraca con ustedes para curarlo a pecado? Bob. Negativo, he muerto, estoy en el vehículo. ¿Bob? ¿Quién es médico? ¿Quién más queda de médico? Vení, Virosta, vamos a buscar a los chicos. Voy para allá, intentar... ¿Estáis cerca? Yendo a la posición de Bob y de pecados. Vale, voy de camino. Le muevo el tanque a la pick-up roja. Raka, ¿habían alcanzado a cruzar la carretera o no? Negativo, negativo. Nos han salido de rumbo 30-40, nos han salido unos tangos y nos han abatido. De un patio que hay ahí. Hemos abatido uno. Que acá, acá. Los civiles nos agradecen la ayuda. Curando corcho. Torso pecados. Agarralo a Bob, que es médico. Creo. Oh, no, no me acuerdo. Vuelve. ¿Queda alguien más herido? Sí, Bob, el de al lado. Moviendo torniquete, brazo derecho. Está operativa ya la pick-up. Necesitamos médico. Voy de camino hacia Pecados y Bob, escasamente 100 metros. ¿Estás atendiendo a Bob, Virosta? Sí. Copy. Casa despejada. Tenemos dos civiles heridos en rumbo nor-eco y sur-eco. A ver, ¿los tienes estabilizados? Sí. Vale, voy. Curando brazo derecho. Ya estoy suturando a... Vete quitándole el torniquete. Yo estoy suturando el brazo. Quitando el torniquete. Vale, te saco yo de aquí. ¿Cómo tenéis a pecados? Digo, a Bob. ¿Estabilizado? Sí, sí, lo tengo yo con el levante. Vale, buena por ese médico. Te queda otro arriba. Vamos a darle sangre a este hombre.
Tango, tío. Cuidado, cuidado. Vale. Bien, Curtuba, cuidado, eh. Tango abatido. ¿Cómo estás con Pecado? Con Bob. Bob, estoy desfibrilando. Aquí hemos llegado toda la malla cayendo en paracaídas. Copiado. Que la pica. Tengo audio disparo de 300 lejano, ¿eh? Voy a tratar de subir el tanque rumbo eco. ¿La picapa dónde estaba, Killer? Rumbo Whiskey, entre las casas, por donde está el paracaidista. Está en la otra vaguada. Visto, visto. En visual. ¿Hay ayuda de ese civil? A ver si me necesita ayuda. Andor, eco. ¿A dónde está ese civil? No, no lo tengo en visual, no tengo claro. ¿Dónde es? En mapa otra referencia como un punto morado. Hay alguien en la zona. Lo ha recuperado. Les viene patrulla por el sur. Tengo un rendido. Turco. Dime. Tenemos un rendido en nuestra posición. Estamos... bajo al cruce. En pickup. Lo acercamos. ¿Esa pickup? ¿Esa Humvee? Voy. Soy aliado. ¿Cómo? No, aliado. Aliado no. No, que la pickup era aliada, eh. ¡No destruyan el Humvee! Joder, Darius, cuidado. No usa granadas, coño, estamos en la ciudad. ¿Pero quién tira granada? Estamos aquí en medio. ¿Pero dejar quieto el Humvee? Está colocándolo aquí. Vale, acercando prisionero. Yo no tiro granada, yo creo que era... No. Voy a traspasar el inventario al Humvee. ¿El aire de la puede pickup cerca a la zona para recoger los suministros? Aunque la zona está sucia, ¿eh? Me da miedo. Tenemos camión y una nevera. Voy a acercar el camión, ¿no? ¿Aquí o qué? Sí, el Humvee pasa a ser mi nuevo vehículo ligero, ¿sí? Para que si no me desmayo más. Hola, Alicante, lo siento por el pepo. A ver, a mí no me has dado y no has disparado hacia mí, pero es que antes de tirar granadas así porque sí, preguntar si podés. No, y es que lo veía venir de por allá. Y... Que no, que no, que.
Que Dario es así. Yo ya lo sé, que dispara antes de preguntar. Vamos a hacerle una misión, una liberation para Dario solo. Hay mucho rojo, en el terreno. Hay enemigos por todos lados. Todos aquí, ¿no? Para ir a la antena es mejor ir más rápido con los pequeños, ¿no? Sí, sí. Tango, tango, tango. Arriba, 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 arriba. Tango, donde estaba la posición. 230. 230, 230 arriba, 230. Están por toda la en 260, 260. ¿No estaba ahí arriba? No. Si Killer está con el tanque. Ah, vale. ¿Quién ha ido por el camión? Caca. Estoy en el vehículo, me han dado bien. ¿En qué vehículo? El respawn del vehículo me llegó. Blindado, blindado, se acerca por la carretera del sur. A todas las unidades, blindado por la carretera del sur. Madre mía. Lo tenéis a 200 metros, menos de 200 metros. A la vista. Permiso para lanzar granada. Mierda, mierda. Caído. ¿Dónde? Voy. Que no, que tengo todos los números hoy para... Me quedo sordo. ¿Los demás cómo estamos? Tú, a ver. Alicante verde. Taca verde. Verde y sordo. Alicante verde. Verde. Suturando. Otro día. Vale, yo tengo el fin. Pollero. Vale, tranquilo. Vale, ahora te lo pulso de fibrilo, ¿eh? Meto epi y desfibrila. Listo. Desfibrilado. Es el trabajo en equipo. Aquí tenéis más trabajo, ¿eh? ¿Se ha subido alguien al vehículo? Vamos, arriba. Ahí está, gracias. Es que no sé qué me volteó. Yo no sé, macho, hace unas cosas de verdad, ¿eh? ¿Quién ha subido al vehículo enemigo? Darius. En serio, vamos a tener que tener una charla todos juntos otra vez, ¿eh? Mollero. De febrero, ¿eh? De febrero, cuidado. No, pero me ven que estoy al la... que estaba al lado de hacer qué. Pero comunícalo, si no te cuesta nada comunicarlo. Claro, voy a subirlo. Uy. Digo porque como bajes, yo te iba a pegar un tiro ya, ¿eh? Vale, vale, vale. Claro, pero que no es la primera vez que estás jugando con nosotros, Dario, ¿eh? No, no, no teme. Venga, estoy totalmente desconcentrado. Ya, yo desde que saqué el lanzador me comió. Vete, 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 vete. Te puedo. Ya quedó. Vamos a necesitar un piloto, ¿no? Yo sí hace falta. ¿En el camión no caben las cajas? Y te ruego, acerco el vehículo. Sí, afirmo, afirmo. Camión y tanque. Killer, ¿dónde andas? Sigue habiendo enemigos, ¿eh? Audio de la vehículo, ¿eh? Killer está al wiki en la cota, por ahí. ¿Killer? Puede ser el killer. El wiki debe ser killer. Ahí está. Hay un vehículo. Ese es el vehículo que viene Raka, ¿eh? Rumbo. ¿Killer, me copias? Estará herido,
Pero si está moviendo el... Oigo vehículo, ¿eh? Creo que no lo copia, ¿eh? Es Raka que baja con el camión desde 270. Ah, vale, entonces Killer... Killer... Nah, Killer está junto al nevera, Eric. Joder. Listo, Pecado. Pecado, anda con la pickup. Cuidado, cuidado, aléjense de la pickup, cuidado. ¿Curtúa, me copia? Sí, estoy aquí al lado. Ah, estamos liberando ciudad y no estamos recogiendo los suministros. ¿Quieres que vayamos a recoger los suministros? Hay que empezar a mover el Chinook, me parece, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si querés, ya andate con... Mierda. Vale, tenemos un tanco en la carretera. Tanco en la carretera. Joder, y encima con un RPG, madre mía. Hijos de puta, ¿de dónde salen? Entonces, Curtúa, vamos a tener que hacer una... Una ida al Chinook, ¿sí? Negativo. Sí, vale, de acuerdo. Y hay dos. Así que cuando quieras, no sé con quién quieres ir. Sí, lo que necesito es que luego aquí me hagáis un poquito de espacio para dejarlo aquí. Sí, sí. Cuando estés llegando, comunícalo y te armo una camita hermosa. De acuerdo. Voy a buscarlo, no sé dónde está. Copy. Y se viene la noche, señores. Vale, pues Alicante, ¿te vienes? Ya se fue. ¿Ustedes ya habían revisado? ¿Quiénes eran los que habían revisado? Raka, no había más nada, ¿no? Por acá. Eran estas cajas nomás. Yo llegué hasta aquella casa, miré en el patio, pero habría que limpiar las casas atrás y todo, por si acaso. ¿Las de 100? Las de 30. No, hasta allí yo no he llegado, Turco, hasta allí no he llegado, Aquellas no. Las de nuestras 12 no, Ok. No sé si ha ido alguien o no ha ido nadie. Ok, a ver, Dario, Mollero y... Y Raka, vayan, empiecen a limpiar desde acá, desde 40, en las casas de edificaciones que hay en 40, hasta el fondo de la calle en 100. Y... Limpien todo ese costado y en búsqueda también de suministro. Cóseme ahí el pecho ahí. Ok, venga, vamos para allá. Espera, cóseme el pecho ahí. Venga. Te coso. ¿Quién vamos? Darius. Mollero y tú. ¿Cuál es la situación? Vale, ya está listo. Tengo audio, ¿Hola? Creo que Mollero se va a caer, mira. ¿Gris? Sí, vamos. Aproximándonos con el nevera. Copy. Chinook en el aire. Nos desplazamos a su posición, Turco. Recibido. Déjalo por ahí nomás, Virota. Muevo el camión. ¿Qué que hizo? Prueba de radio. 5 de 5. Estoy viendo un prisionero, pero debe estar muy lejos. Rumo 246. Es el que estaba al lado de él. Listo, Killer está bien, debe haberse ausentado un momento. Está almorzando, seguro. Hemos bajado los vehículos. Ayúdenme a mover el Humvee y las cajas a este lado de la carretera. Un clic para llegar. ¿Dónde lo quieres? Allá atrás, en el poste de tensión ahí. Humo verde en posición.
Ahí lo más vos, que es para darle espacio para que cargue. Listo. Copy. Cargamos las cajas, chicos. Vale. De arriba. De arriba. 270. Negativo, 230, atrás de las edificaciones. Tengo un tango en mi láser. Había un aliado ahí, Está tumbado, ojo que puede ser killer. No, tumbado no. Raka, ¿terminada la expedición? Hemos tenido un pequeño accidente de caída con Darius, estoy dando la asistencia. Copy. ¿Podemos marchar con el Chinook? Hacemos una última revisión, están terminando Raka de revisar parte izquierda, no sé si quedaban más cajas. Vamos ahora detrás, a la población anterior, a recoger lo que había allí. Copy, eleve Chinook, eleve. Copiado. Señores, preparados para irnos. Dadnos un minutillo que acabo de dar la asistencia a Darius y nos dirigimos a vuestra posición. Copy. Volviendo. ¿Dónde se configuraba lo del el moment, los movimientos? Acá. Sí. ¿Tenía sangre? Sí, creo que sí. Sí, tengo yo. Yo necesitaría una bolsita. Aquí hay, en el camión. ¿Qué? Para pincharle. Chicos, ¿dónde se configuraba lo de para trepar y todo eso? Yo creo que a mí no me funciona bien. Mira, configurar. ¿Controles? Personalizados. Sí. Control personalizado 1. Una tecla ahí. Vamos a tener que acercar y cargar con la C. Claro, no tengo ninguna. Usar acción 1, no tengo ninguna. O pongo una del ratón que tenga el DIO, de una que tenga. No, ¿cuál? Control V o control espacio. Control V. Yo tengo control de izquierda espacio para la acción 1 y no tengo más. Ya volví, ¿qué pasó? Que ya habrás almorzado bien, ¿no?
Sí, tío, ya, bien papeado. Cabrón, ¿nos has hecho ir a buscar porque creíamos que estabas herido? ¿No les he dicho? Ya va. Venite al cruce que, bueno, vamos a ir a la torre que tenemos al noreste. Como mierda subimos esta montaña de la derecha. ¿Cuál es el próximo objetivo? La torre de radio, entiendo, ¿no? Sí, la radio tower que tenemos acá al noreste. ¿Vehículo? No, que toque Killer. Espero. Sí, tiene pinta. Sí. Hola, Turco. Chicos. Dime. Hola. A ver, ha habido un incidente con una caja que ha golpeado al chino y tiene algún daño. Necesitamos asistencia mecánica. Me he metido como ingeniero. ¿En qué posición estás? ¿En cuál? Estamos al norte de su posición, en la anterior población, Imarat. ¿Quién es ingeniero? Yo, ruso. Aproximadamente a un kilómetro. Listo, listo, tenemos que ir para ahí nosotros, así que ahora se mueve el convoy para Imarat, al norte. Chicos, embarcar, embarcar. Puede responear allí, ¿no? Sí. ¿El ingeniero? Ya está, está... Que está acá a 300 metros, a un kilómetro al noroeste. Vamos a seguir carretera al noroeste y ahí aprovechamos y subimos la colina. Embarcar, chicos, embarcar. Embarquen, todo el mundo embarcado. Espérate, Turco, estoy reparando tu pickup. No, que esta pickup de mierda no la quiero, mi vehículo ahora es el Humvee. Joder. Ah, Gustito, ¿qué no estás? Pues la verdad que sí. ¿Estás a gusto, pescado? Motor jodido está. ¿Han liberado de IEDs la carretera? No hemos visto IEDs. Yo acabo de desactivar uno. Humvee con luces encendidas, preparado para partir. Todo en burdo, todo el mundo embarcado. Ruso. Dime. Marca. Embarca, que nos vamos. ¿En el camión? Sí, donde sea. Chinook, vale, nos movemos a su posición. Copiado, estamos manteniendo posición. Convoy se mueve. Mueve una mierda. Llevo tanque en el camino, averiado, destruido. Y tenéis un Humvee delante. Mierda. Mira, se lo digo y se lo come. Es que me va a 20 FPS esto, no sé por qué. Precaución, estamos llegando el Chinook en carretera. Nemera que arregle el Chinook.
marcando Nebula. Afuera luces de vehículo, fuera luces de vehículo, prendemos nocturna. Desembarque. Ingeniero, bro. Necesito un médico en el camión. Estoy en el suelo. Estoy a bordo, Bob. Te aviso. ¿Tú eres el ingeniero? ¿Te cargas? Sí. ¿Había entrado en el arsenal? ¿Qué te ha pasado, el brazo? Que me lleve puesto un jambi. Ahora ni hace nada. Sí, pero estos golpes en el coche son jodidos. Joder. Es que no entiendo. Vos viste que... Hoy en la pickup me desmayé y siguió 600 metros la pickup sola. Pues había pasado por arriba de tres arbustos de mierda. Estoy sudorando, ¿eh? Vale. A mí me está volviendo a salir el puto dolor. Ya estás. Prueba de radio por 50. Ok, gracias. Rutios bajando en paracaídas. Espera, Turco, que necesitas tablilla. Eso sí, puede ser. Copy. Vale. ¿Pudieron repararlo? No, lo reparo. Hola. El ruso. Dime, dime. Reparando. Se te han adelantado. ¿Con qué? ¿Vas a reparar el tanque? No, lo dudo. Este parabrisas no lo cubre el seguro. Y esta aspa... ¿Qué tal, Turco? Buena, Rutius. Extraña, tío. Bueno, ahí marqué una línea de regreso para ir a atacar la radio tower que tenemos. ¿Tiene combustible? Al sureste. Vale, como nuevo. Tenemos que ir por combustible. Ah, vale. Ahora. Por el norte, es que por el norte va a ser mejor, ¿no? Estaba, tío, a ver. Sí, porque quiero utilizar ese pequeño valle que hay ahí con bosque, porque si no los vehículos no van a subir. No queda combustible. Y nos cubrimos con la cota 2480 y de ahí avanzamos a la radio tower a pie. ¿Pero los pesados también te quieres llevar? Sí, todo, vamos a llevar todo para allá. No hay forma de nada. ¿Pegados? Dime. Necesito más sangre. Voy. Sí, creo que puede ser con garrafa, pero... Creo que no. Es que muchas veces le digo de coger el equipamiento y tal, me sale sin rifle. Te enterró otros 500. Cuando acaben de entrar los 500, avisa, a ver. Si no tienes ropa, os diré. No. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Se arregla o no? Ya está, ya, sí, pero Lima, le falta pero combustible. ¡Me cago en la puta! Sí. Pero te voy a modificar equipamiento. Pero bueno, tenemos aquí un ingeniero que es un manita. O sea, ¿ah, sí? A ver qué... Sí. Parece que va a coger una goma, ha dicho que va a chupar del Humvee no sé qué. Ah, claro. Va a escupir ahí a Leli, en fin. Chico, sí, el Emera también reabastece. No tiene ya combustible dentro, tío. Sí, hace 4 horas que viene sacándole combustible del Nemera. No hay garrafa. No hay garrafa acá puesta, tío. No hay garrafa en el inventario, bien. No hay garrafa. ¿Y una gasolinera cerca para llenarlo? Hay que llevar la rastra. Ah, que no se tampoco tiene gasolina, nada, Nemera, nada. Nada, tío, si el tanque también está con las justas. Es que estáis ahí como si no hubiese un mañana. Es que madre mía, vale. Tío, todo lo que ha recorrido. Hey, thank you, la finger. No está contado. I will see your channel, your profile. Estás ya del nivel. El Bastam hay gasolineras. ¿Y se puede usar eso para recargar el Nemera o no? Retiro de ahí. Alguien con un Humvee que se vaya a buscar un vehículo de combustible.
Uf. Sí, nada, hago un respawn, tío, y traigo un vehículo. ¿Dónde vimos el otro día que había muchísimo tráfico? Pero era allí un poco más al norte, ¿no? En Zabarak, Gas Station, que estuve con Virosta y con Killer, creo que aquello era una autovía. Sí. Era al norte, al noreco de nuestra posición. Zabarak se llama. Pero es medio mapa. Sí. Hace falta más trabajo, tío. Suministro en camino. El camión de combustible en camino. Vale, estoy moviendo un camión de combustible. Solo Kilo va a traer para cada uno de gasolina y ya está. Bueno. Tardado menos en un vehículo, tarda 3 minutos. En Sagrana hay una gasolinera también. Bueno, procedemos y no anda. Vamos andando. Sí, sí. Es una factoría. Mantienen Curtuba y asistente con el vehículo acá. ¿Quién era el de asistente? El copiloto. Alicante. Ok. Después muevan el Chinook a una zona. A una zona protegida entre la cota. Entre el grupo de cotas de este. Te voy a marcar el mapa al norte de la Radio Tower. De acuerdo. Ahí, mantengan el Chinook por ahí, ¿sí? De acuerdo. Todos a los vehículos, señores, nos vamos. A la Radio Tower. Vamos. Killer, me engancho a... Reposiciono Hambi. Me pongo en el artillero. Copy. Va a ser alguien tan amable de marcarme una ruta que no sea por carretera. ¿Dónde estás ahora? Pasando por Rasman Militar Base. El tanque lo llevaba Killer, tú. A ver, por carretera será lo más rápido para ti. De hecho, tienes. Me bajo. Pero ahora recto ahí en Rasman. Y luego gira. Sí, el Nemera, déjenlo, por ahí. A ver si lo necesitan para reparar algo. Curtuba, dejamos el Nemera, ¿sí? Por las dudas, aún. No se ha embarcado en el tanque. Curtuba, repito, está el Nemera en carretera, ¿sí? Recibido, ¿quieres que lo retiremos de ahí? Sí, sí, cuando vayan a posición de espera con el Chinook, lleva el Nemera también. Recibido, trasladamos al Nemera. Fuera luces. Apagamos luces los vehículos, vamos. Convoy en movimiento. Te va a encontrar mucha roca aquí. Convoy en movimiento. Es que... No sé, tío. Está jodido. Que sigue por tu derecha. Sigue. Rompiendo izquierda, a ver si podemos encontrar algún lugar para subir. Marqué una ruta ahí, pero no sé cómo estará aquí. A ver, voy a tratar de seguirlo. Solicito que reduzca el cambio un poquito la marcha al camión, le cuesta. Copy, yo cualquier cosa me adelanto para ver qué cosa, pero no voy despacio.
Sigue recto ahora, no, no coja a la izquierda. Tanque, informe. Avanzando por detrás. No lo había visto. Radio Tower a las 12. Radio Tower a las 12 en visual. Copiado. Tendrás que bajar ya la carretera, demasiadas rocas en el avance. Acá mantenemos. Todos los árboles parecen tanques de lejos. Sí. Al llegar a la posición de Hambi, detenemos convoy. Tenemos patrullas ya a la derecha, ¿eh? Afirmo. Patrulla en visual. Alertada. Enemigo. Copy. Patrulla alerta. En dirección 180, desciendan del vehículo, camión. Permiso para abrir. Afirmativo, fuego, fuego. Chicos, avanzamos, avanzamos de artillería. Ruti, bajá. Bajan más en la trazadora. Mierda, se me encasquilló. Mira. Está cargando. Tanque, mientras dispara, sigue avanzando. Suba a la colina. A nuestra posición. Es momento de avanzar por último decreto. Continuamos avances, vamos.
Hay dos que van muy avanzados, formen una línea, espérenle a los demás. Acercadle, mira. Hacemos una línea bien abierta. Abranse, avance. Precaución izquierda y precaución derecha. Avanzamos de pie, vamos. Armas arriba. Paso rápido. Siempre avanzamos en línea, ahí aminoramos el paso, vamos despacio. Frente al frente. Pasamos a ráfaga, ráfaga. Si no quiere el aire turco. Recibido. Otro más. La bajo. A un tercero aparece. Cuarto. Otro, otro. Otro, otro. Quinto. Otro. Dos más. Avanzamos, avanzamos. Mierda, los árboles parecen enemigos. Sobrepasamos la torre y buscamos, hacemos limpieza. Tanque, mantenga posición. Haga limpieza de todas las cotas que vea, por este lado. No abrimos fuego a más de 600 metros. Chinook, Chinook, aquí Radio Tower limpia, Radio Tower limpia. Recibido Chinook a 500 metros, acercándose a la base de torre. El engancha al Alicante. Pecado, ¿vas a buscar el camión? Repetí, ¿Virosta? Una bengala para que vea mejor el piloto. Afirmo, afirmo. Si tenés, tírala. A sus 10, en la loma que tiene a sus 10, ahí, mantenga por ahí, Chinook, piloto. Sí, afirmo, voy a buscarlo ahora. Bueno, chico, yo también me desmoy. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Voy yo si quieres.
Voy a buscar el Humvee. Es que también me tengo que retirar, chicos. Lo acerco al Chinook y si lo quieren usar, si no, lo dejan acá abandonado. ¿Podéis bajar el tanque a alguna carretera, chicos? ¿Y lo arreglamos en la carretera? No, mejor dejarlo ahí y vamos con los vehículos para reabastecerlo y todo. Yo también les tengo que dejar, chicos. Nos vemos. Venga, chao, hasta luego. ¿Cuántos se queda? Me queda un ratito más. ¿No se pueden llevar al Chino? Al menos al Happy. Bueno, chicos, hasta acá llego por hoy. Muy bien. Venga, chao. Muy bien. Curtuga, cuídame el Humvee, ¿eh? Sí, no te preocupes. Estará... Para que vuelva. Chao, chicos. Hasta mañana. Chao. Mañana, todo. ¿Queréis que ataquemos el campamento militar que tenemos aquí al sureco?